Amigos del canal, ya conocéis esta figura. Están llegando a España a varios compañeros y compañeras. Han presentado la figura con unboxing y comentarios. Ya lo hice yo con un vídeo muy cortito y aquí comento un poco cómo cambié la cabeza. Yo ya le cambié lo que es el pec, ese que lleva de serie, fue uno más largo. Si no, quedaba la cabeza muy hundida. Aquí le he hecho el cambio de cabeza, que muchos decían que no cabía por el grosor del cuello. Sí que es verdad que el cuello es bastante ancho. Y el cuerpo también. Algún compañero comentaba que el cuerpo era quizá un poco delgado. Y yo veo bastante alto y ancho. Por ejemplo, para esta cabeza. Esta cabeza está hecha para cuerpos tipo Hot Toys. Es una cabeza que sacó One Seat Kit, la Supreme, que está considerada mejores cabezas que habían sacado. One Seat Kit se ve que hizo una copia de Beastway, de la escala 1-4 de Terminator, y sacó esta cabeza. Ya era muy complicado de conseguir, creo que se agotó, en la página no aparece. Y yo la tenía puesta con la versión de la moto. Y hoy se me ha ocurrido un poco probar cómo quedaría con el cuerpo de Presentoys. Bastante sencillo el cambio. Ya os digo que yo en su día ya le cambié el pez por uno más largo del que traía. Para que la cabeza quedara a la altura adecuada, porque si no quedaba muy hundida. Y con esta pues simplemente meterla, queda ajustada al cuello. También le he puesto lo que es un cilindro de goma interior para que se sujete mejor y no se caiga, pero realmente no sería necesario. Esta cabeza le gusta mucho, pero a mí no me gusta nada. Es un recap de la primera de Terminator. La verdad que muchos decían que estaba bien, pero a mí me parece un primo lejano de Arnold. No me parece él. Aquí vemos la comparativa con el DX13 en cuanto a la cabeza, el tamaño de la cabeza y altura. Ya veis que el cuerpo en sí del Present es más alto. La anchura de espalda más o menos, pero sí que verá que la cabeza de Supreme es más pequeña que la de Hot Toys. El de X13 o el de X10 tenía eso, la cabeza un poquito, sobre todo el de X13, la cabeza un poco gorda. Pero si vemos imágenes de Arnold, es verdad que Arnold, el actor, tiene la cabeza un poco ancha. Entonces no se desentona en las proporciones. Aquí vemos el cuello, ¿no? Qué pedazo de cuello tiene. Pero sí ajusta, ¿no? Dentro de ese cuello. Y bueno, el parecido para mí es bastante mejor que el que viene con Presentoys. Me parece mucho más Arnold. Y además lo puedes poner sin las gafas, como en la escena que hemos visto, ¿no? Que realmente no lleva las gafas. Entonces, sería como más correcta esta imagen. Eso sí, veo muy anchos los hombros. La cabeza yo creo que debería de tener 2 milímetros más por lo menos, ¿no? de contorno, para que fuera realmente proporcionada, ¿no? al conjunto total. Pero bueno, yo quería probarlo.
Tenía esa cabeza ahí puesta en la otra figura y quería ver cómo quedaba en esta. De momento lo he dejado así. No sé cuánto tiempo lo dejaré. Igual vuelvo a hacer el cambio otra vez. Aquí vemos la cabeza original de Pesen. Es un poco más grande. Tampoco demasiado, pero un poquito más gorda. Y con las gafas queda bien. Con las gafas no desentona demasiado con la cara de Arnold. Pero en el momento que quitamos las gafas, vemos que la mirada, la zona de la frente, el pelo también está poco definido, pues ya cambia, ¿no? No es malo del todo, pero tiene esa parte de los ojos y de las cejas un poco extraña. Aquí está más acorde al personaje y se parece bastante más a Arnold. También esas arrugillas que lleva la cara, el gesto, los ojos así semicerrados. A mí sí me gusta ese esculpido y con la gafa ya os digo que queda genial, ¿no? Y bueno, es una opción. Ya os he puesto también la otra cabeza que a mucha gente le gusta. A mí personalmente no me gusta nada. Que sería otra opción para probar a ver si le puede meter. Y hay otra cabeza en AliExpress de Comando. Que sí que hay, claro, el pelo es algo distinto, lleva diferente. Pero son más gordas. Igual quedaría más proporcional con esta figura. Aquí vemos la cabeza con las gafas que lleva la Supreme, que lleva las rayitas blancas, plateadas en los laterales. Son mejores gafas que las que vienen en serie de Empress and Toys. Y así lo he puesto yo en la figura de la moto. Si veis aquí la figura de Arnold con la moto, no queda nada mal. La cabeza con las gafas queda bastante bien, la luz que le incide hace que se parezca bastante y queda una, ¿no?, bastante aceptable, ¿no? O bien, ¿no? El cuerpo este es un Faizen, entonces el cuello quedaba muy bien, entra muy bien, así que tengo que meter el cilindro de goma y meterle un poco de Blue Tack para que quede más ajustada la cabeza, pero si no se quedaba un poco bailando, ¿no? Aquí vemos el conjunto de cómo quedarían todos juntos. Ya os digo que según la toma o el punto de vista, pues se ve la cabeza un poquito pequeña con respecto al cuerpo. Esta pose la he sacado directamente de la película, que lleva la bolsa en el lateral, y copiando un poco la forma que tiene en la película. Y demostrar cómo queda, ¿vale? Un saludo y gracias por seguirme. Hasta luego.